Sí, es el principio. Mierda. No hemos cargado la... ¿Qué coño haces, tío? Ok. Carver. ¿Qué haces en mi apartamento? No estamos en tu apartamento. No deberíamos estar en ningún sitio. Alpha fail. ¿No están muertos? Creo que no. Eso no tiene sentido. Activaste el códice, Isaac. La luna cayó. ¿Y nosotros? ¿Será cosa de la máquina alienígena? Congeló el planeta y sacó una luna del cielo. No sabemos qué puede hacer esa tecnología. ¿Crees que nos salvaron los putos alienígenas? Dejé de intentar entender todo esto ya en el Ishimura. ¡Vamos! ¡Esto no puede ser! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues para empezar, largarnos de aquí. ¿E ir a dónde? ¿A la Tierra? Sí. Si estamos muertos, hacemos lo que queremos, ¿no? Ya. Carver se enfada hasta por salir con vida de una situación. Sí, sí, tiene el síndrome de Tourette del enfado, ¿sabes? Hostia, tío. Yo... ¡Hey, hey, hey! ¡Volvemos a Dead Space, tío! No estaba ni controlando a mi personaje. Soy con el N7. Perfecto. Tú llevas... No ha pasado cosas desde el Ishimura, ¿sabes? Sí. No ha habido historias de Ishimura. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo cojones jugaba esto, tío? Vamos a ver. ¿Cómo se jugaba esto, a ver, tío? Se jugaba, mira. Vale, principal, secundario. ¿Sabes cuál es el botón RB, no? Sí. Pues spamealo. ¡Dead Space! ¡Dead Space! ¡Dead Space! Bueno, bienvenidos a otro gameplay de Dead Space. Estamos en la expansión de Awakened. Vamos a echar un gameplay, ya que nos quedamos a medias y la verdad es que no me acuerdo de cuáles eran los controles, pero bueno, iré averiguándolo a medida que vaya pasando esto. Hace mucho que no jugamos. Tendré que cubrir un poco. Gracias a Clementine. Clementine, que nos ha hecho un regalito, le ha regalado a Jaya la expansión y bueno, ya le caerá a él también algún regalito, que tengo yo códigos por ahí de juegos, que le puede caer algo chulo por ahí. Un detallico. Que se ha aportado el chaval, se ha aportado. Bien, ok. Parece que tenemos que escalar, ya lo he visto antes cuando había venido, pero estoy todavía un poco haciéndomelo con los controles y estoy flipando porque hemos cargado bien la partida y ha salido todo bien a la primera, ¿sabes? Sí, 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 es raro porque el DDP tiene un sistema de guardado un poco extraño. Horrible, ¿eh? Malísimo. Y... Mantener el que... Tengo... A ver. ¿Qué coño hay que mantener, tío? Vale. Tengo un arma, esta no es la que yo llevaba en el otro, pero... Sí. O sea, tengo mi nervadora de siempre. Vale. Y luego aparte tengo esta que jugué, luego jugué con Goldrus. Vale, lo sé. Él se lo compró, jugué con él, me pasé el juego y pillé también este arma, pero... Ok. A ver, yo vamos tengo a darle la sopladora, tengo el robot. Vale, el robotito, yo no me acordaba de que era este cacharro. Esta es la sopladora y el empuje y este de aquí, la normal, vale. ¿Con este, con LB que se hacía? Con LB. ¿Granadas con o algo? No, no. Ah, vale, ok. Ah, y sprintar. Y... No, ¿sprintar claro, cómo sprinta. Era? ¿Y sprintar con LB? Hostia, ¿qué cojones? Acabo de sacar el menú, pero... ¿O no? ¿What? No, nada. Ah, sí, se sprinta con este, ¿no? Vale, vale, ok, ok, ya ni me acordaba. Y voltereta. Vale, ¿qué hay que mantener aquí? La. Ok. Oh, se me han olvidado por completo los controles. Llevamos un montón de tiempo sin jugar. Pero bueno, más o menos me acuerdo de toda la historia. ¡Yepa! Escalando. De luz, ¿no? Uf. Se queda, vale, esto creo que no lo voy. No, esto no puedo pasar, tendré que saltar. ¿Dónde estamos? ¿No se salta? Ah, vale, debe ser. Oye, recuérdanos un poco qué había ocurrido al final del juego. A ver, habíamos ascendido hasta la luna y activado el códice. Sí. Para... Porque la luna era una criatura enorme. Sí, sí. Estaba por dentro toda la luna infectada, una criatura enorme. Que los alienígenas antiguos de este planeta habían intentado parar, pero se congeló todo. Así que activamos el códice, hicimos caer la luna contra el planeta con nosotros en medio. Eli escapó en un transbordador a toda velocidad creyendo y dándonos por muertos. Ahí está. ¿Qué hace ahí? Su órbita la habrá desplazado hacia el oeste mientras la máquina la atraía. Aún no entiendo cómo sobrevivimos. Quizá no lo hicimos. Si estuviera muerto, lo sabría.
Yo ya no sé qué significa estar muerto. ¿Somos necromorfos? ¿Es así como se sienten cuando la efigie los reanima? Tú estás para que te encierren. Nosotros no somos necromorfos. Dread. Nos cargamos la luna que los crea. Al menos ya no lidiaremos con esa mierda. Bueno. Sí. Ni luna, ni señal de la efigie, ni necromorfos. Tenemos eso a nuestro favor. Sí. Solo estamos atrapados en este maldito planeta. Danik tenía un buen contingente persiguiéndonos. Alguna de sus naves andará por aquí. Muy bien pensado. Busquémosla, zombie. No tiene gracia. No tiene gracia. Si la tiene. Si la tiene. Entonces te quedarás atrás. Aquí no estaba. ¿Aquí no era el puente este que se cayó? No sé si era este de aquí. ¿Qué es esto? Las vistas. Pero esto. Joder. Eso de allí. Eso es la luna. Es un tentáculo, ¿no? ¿Eso es la luna, tío? Sí, sí, aquello es la luna que está estrellada en el planeta. Pero es que mira los tentáculos del bicho, eso está donde se extiende, tío. ¡Wow! Se han caído a lo largo y ancho, no sé si es por aquí. No, del por aquí planeta, ¿no? Sí, sí. ¿Salen de la luna? Estamos jugando en extremo ahora, eso sí, ¿eh? Sí, yo vale, no me acuerdo de los controles. Mira un momento el sonido porque no quiero que te pise, tío. Míralo. Uf. Sí, está bien todo, yo creo que sí. Ok. 50-170 tengo yo. Vale. Joder, mi personaje tiene tan mala leche que hasta sabes si está vivo o está muerto, coño. Vamos. Por ahí no. No es por aquí. Vale. Que eso, que estamos jugando al extremo porque ya como nos habíamos pasado el juego y tal. Se nos hacía un poco ya. Seguramente yo creo que estaremos preparados para el juego en extremo. Sí. No entiendo, o sea, ¿qué cojones ha pasado, tío? ¿Qué cojones no sé, estamos haciendo aquí? No tengo ni idea, supongo que, habrá que ver. ¿Nos hemos puesto el traje de nieve automáticamente? Tú ya tienes ese de antes, ¿no? No sé, no creo que. Sí, sí, de este sí. ¿Le has dado al botón de pausa? Sí, 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 estoy. Ah, ok. Que te pisaba un poco. Vale, vale. Vale. ¡Venga! ¿Carveras? ¿Algo raro de cojones? ¡Sí! ¿Pero cómo es posible? A saber. Mantén la calma. Madre mía. Deberíamos abastecernos en este banco y en este puesto de trajes, por si acaso. Vale. ¿Eso qué es? Para cambiar el traje, ¿vale? ¿Habrán trajes nuevos? No lo creo. Y si los hubiera, los tendremos que desbloquear. Yo me voy a poner ¿cómo era esto? No. ¿Cómo era para traer? Ah, sí. Vale, y se tiraba. Y esto, romper. ¿Mis galas? Mis siete vale. Galas. N7. Yeah. Ok. Vamos. Estos checkpoints que tiene el juego. Sí, vámonos. Aquí, nen. Hay que pillar todo lo que veamos de chatarra y tal porque apenas vamos a encontrar munición y botiquines y habrá que fabricarlo nosotros mismos. Ok. Por culpa de la dificultad, campo de suspensión dirigida. Aquí. ¿Ven? Estoy explorando por aquí. ¿Y este tío? ¡Hostia, este tío! ¡Estás muerto! ¡Eh! ¡Eh, Norton! Es un vídeo. Parece un vídeo, el tío. No. Déjate porque no mola. No me jodas que es un inmortal. No es un inmortal. Vale, puto ácido. ¿Por qué no le hago daño? Dios, están durísimos, tío. Nen dice, tenemos uno por ahí. ¿De dónde cojones han salido? Bueno, o estamos locos. O no hemos detenido a las efigies. Oh, Dios. Eli. ¡No! Isaac, debemos volver y alertar a la Tierra.
Necesitamos una nave. ¡Vamos! Me pregunto si esta expansión tendrá algo de sentido o simplemente querían alargar la historia. Por lo que sé, la sacaron un poco en contestación a... Bueno, en contestación. Ya la gente iba viendo el desarrollo del juego y iba quejándose un poco de que había perdido, digamos, el toque survival horror. Y dijo que esta iba a dar mucho más miedo, iba a darle... A ver... Churunguera al asunto. ¿Dónde estás, tío? Okay. Estaba explorando una puerta por allí. ¿Está cerrada o abierta? No, no, está cerrada. Ah, vale. A ver qué tal. Oh, me siento fatal con los controles. Tengo que hacerme otra vez con todo. Me siento muy lento. ¿Has escuchado eso? Se aproximan y tienen hambre. ¿Y coño está repitiendo eso? ¿De dónde viene eso? De dentro del... Oh. ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡Isaac! ¡Isaac! La tierra. Dios. No sé si era real o era de mentira. Yo no sé tú, pero yo estoy teniendo problemas aquí arriba. ¿Lol? ¿Cojones? Te estoy diciendo que estoy con problemas aquí arriba. Me ha destrozado un tiro, ¿eh? ¿Pero quién? Me ha tocado... Joder. ¿Dónde estabas, tío? Una visión extraña, ¿eh? ¡Lol! Ah, ya estabas en una visión. A mí, ok, ok. Ya decía yo. Yo buscándote, esperando que llegaras y me echaras un cable, ¿sabes? Claro. Joder. Pues no, te tienes que... Vale, vale, vale. Pues sopladora, venga. No me esperaba tantos bichos. Vamos. A ver. A ver. Venga. Es que el problema es que me vienen de dos sitios. Ponte una esquina, tío. ¿Qué cojones, Isaac? Estoy... ¡Isaac! Vale, estoy como una especie de... Sí, tengo muchas efigies. Están hablando. ¡Joder, culo, nen! ¿Lol? Ah, vale, que aquí hay gente. What the fuck? No me viene ni... Vale, voy, tío, voy. Estoy en ello. No sé dónde voy, pero estoy moviéndome. Vale, por aquí no es. No veo nada, tío, esto es muy oscuro. Vale, creo que estoy saliendo. Estoy aquí en el... ¿Estoy abajo otra vez? Isaac, ¿qué ha pasado? La red de lunas. Están despiertas. ¿Qué? Esta luna habrá contactado con las otras antes de morir. Pues hay que ir a la Tierra y dar la alarma como sea. Pero creo que no saben dónde está la Tierra. Bien, pues movamos el culo y busquemos una nave. Joder. Vale, he visto, tío, eran como... estaban en una sala enorme llena de... De pilares con efigies encima. Sí. Y de fondo se veía una imagen de la Tierra y detrás, enfrente, un montón de lunas rojas. Vale, ¿qué cojo? ¡Oh, Dios! Joder. Este cabrón. Ojo, cuidado con eso. Explota. Están cayendo cosas, tío. Creo que es de la luna, tío. Seguramente. Me quieres asomar aquí antes, espérate. Vale, eso es una mierda. Qué puta locura. Uf. Vale. Esto tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. ¿Estás conmigo? No sé. Vale, por ahí atrás están cayendo cosas. Echa un ojo a la derecha. Hay una especie de laberinto. Voy. Y bichos. Voy. Vale, por ahí. No. Al momento he ido yo. Hazte lo que tiene el robot.
¿Cómo se ponía el robot? A ver, aquí. Aquí. Apuntando y disparando, tío. A ver, lo he puesto donde no era, pero más o menos está en el sitio, así que da igual. Apuntando y disparando. Vale, aquí hay bichos chicos, así que voy a ponerme la sopladora también. Sí, sí. Porque si se acercan tan rápido... A ver, aquí qué hay. Esto no vale nada. A ver. Refuerzo de munición MK. Sí que hay munición, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, en el... Creo que en las dificultades más altas, incluso desbloqueando la legendaria, es donde te dan la... O sea, la legendaria. Estamos en la última, la que más difícil nos pone. Sí. Pero creo que haciendo esta nos ponen otra aún más difícil. Que sí que no nos dan munición en ningún sitio. Todos tenemos que craftear. No, pero... Vale. Vamos a la hora. Alfa, se me olvidó decirte. Una cosa que descubrí en la segunda vuelta, ¿eh? Sí. Es que le pongas a la sopladora una mejora de daño por ácido. Porque hace que la sopladora apenas tiene daño, pero es una mejora de daño por ácido, ralentiza y hace daño. Vale. Entonces los mata a los chicos y tal. Ok, ok. Te lo tienes que ponerte. Sí, muy sí, bueno. Ahora cuando lleguemos a una... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Tenía la espalda. Detrás tuya, detrás tuya. Está muerto, está muerto. Todos muertos. Sí, lo mejor es eso. Espalda con espalda, tío. Tú cubres delante, sí, yo sí, cubro sí. Atrás, fuera. Sí, sí. Desde luego. Recargando armas, venga. Circuito de mejora, joder, espérate que tengo el inventario lleno, no sé. Bueno, me voy a tomar un de estos. Lo pillé ya. Lo pillé ya. Esto. Vámonos. Recarga 3, velocidad 2. No me deja dispararle, joder. ¿El qué? Es que no me deja dispararle a ese. Hermanos, Jacob Danik ha muerto. Pero nuestra fe en la convergencia no puede morir. Una voz me ha hablado y me ha mostrado el camino. Para ocupar nuestro lugar en la unidad final, debemos alcanzarlo. Evacuad las naves restantes a la órbita y yo os guiaré. Uf, voy a añadir. Tenemos que encontrar una de sus naves antes de que no quede ninguna. Tiene que haber algunas cerca. Sigamos buscando. Tenía un montón de cosas por soltar en el inventario, tío. Sí, sí, sí. Armazón. Yo no tengo espacio para nada, tío. Peso. Vale. Dos robots de vuelta y un montón de chatarra. Vale. Desde la última vez que lo pusiste cuando jugamos. Ya ves. Han tenido tiempo ahí de llenar el bolsillo de Raymond Mac. Vuelto 4 veces. Vender, me voy a quedar con 3. Esos botiquines me los quedo. Ay, traguito de agua. A ver, me dijiste que modificara. Ah, sí, eso. Voy. A ver. Mejoras de armas. Sí. Esta. Sería. No, esto no es. O sea, la sopladora, ¿vale? Que es el adaptador. Tiene herramienta inferior, núcleo de plasma y adaptador predeterminado, ¿no? Sí. Y en accesorio 2, o sea, el que está abajo de adaptador predeterminado sí. De. Tienes que poner una que se llama baño de ácido. Baño si de no la ves en la lista, fabrícala. Sí, tendré que fabricarla. Baño de ácido, ¿hasta qué? La tengo. Pues vale. Ahí. Accesorio 2, baño de ácido, perfecto. Aunque yo tengo la sopladora, sí, creo que está en el principal. O sea, tengo armazón, tal, herramienta superior, núcleo de plasma. Uh-huh. Vale, ok, sí. Baño de ácido. Y ya está. Sí. Ok. Circuitos de mejora, creo que he conseguido. Sí, la verdad es que hace poco daño, pero bueno, lo que importa no es que haga daño, sino. No, pero es que es eso, o sea, la sopladora lo suyo es ponerle mucho. Mucho cargador y mucha velocidad, ¿no? Pero. Sí, sí. Para poder spamearla, porque lo que buscamos no es el daño, sino la utilidad del arma, sí. Porque lo repele, ¿no? Pero sí. Es que además con el ácido le pone una carga de daño que a los bichos chicos se los mata y a los demás los ralentiza. Entonces viene de perlas, tío. O sea, sí. Lo hace aún más útil. Sí, 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 sí. Tío, me está rayando este hombre. Sí, 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 este coñazo del tío ese. ¿Por culo? Dios santo. Que te comas un puto dedo. Ah, vale, se lo he puesto. Da igual. Vale, ok. A ver, estoy acoplándolo y nos vamos ya porque el tío se me está poniendo de los nervios. A ti, ¿no? ¿Dónde que yo? ¡Ah, me quiero ir! Esperando tu compañero.
Ok. Vuelvo loco. Vamos. Vale, ok. A ver qué tal. Sí, sí, ya verás. Te va a molar, ¿eh? Yo te digo. Está muy guapo. ¿Tienes sopladora arriba? Te la veo arriba, tío. Es que ese es el problema, que no sé dónde tengo la sopladora, arriba o abajo. Si es el gatillo, es arriba. Sí, es el gatillo. Creo que tiene las herramientas, las tienes al revés, ¿eh? Pero es que es el gatillo. Tenías que haber puesto el rayo ese arriba y la sopladora abajo. Ok. Vas, da igual, no, ya no, lo cambiaré. Sí, sí, ya lo cambiaré. Pero, ¿el accesorio funciona igualmente o no? Sí, debería. Creo que es para todo el arma, sí. Oh, mierda. Y para eso, tengo un arma automática. Welcome to the jungle. Cuidado, cuidado, ¿eh? Es tuya. Vale, no puedo. Ven. Encárgate de ellos, tío. Hostia, que tengo uno detrás. Pesadilla. Y me ha aplastado y me ha matado. ¡Te ha dado un puto martillo! Es que estaba intentando matar a los bichos, pero no me los quitabas, tío. Estaba intentando matar al puto gusano, pero es que tenía, claro, bichos pero encima. Claro, pero avísame. Es que no sabías que tenías bichos tú encima. Vale, vale. Mola, mola, mola. Ya empieza fuerte, ¿eh? Mola, me mola. Que es que no sabía que tenías bichos y que estabas disparando a otra cosa que no eran los bichos, tío. Joder. Vale, espérate. Quizá encárgate tú de los bichos mejor al continuo. Claro, claro. Te va a dar alfa. Vale, ya, ya está. Yo creo que lo del baño de ácido no funciona, ¿eh? Sí, sí funciona. Lo que pasa es que estos bichos son duros de cojones. Y son de estos que se mueven a la velocidad de la luz, tío. Joder. Uf, qué chungos son. Me quedé a uno de vida, chaval. Sí, sí, yo también. Tuve que gastar varios botiquines porque me las vi mal, ¿eh? Es que me cago. Estoy escuchando más, ¿eh? Ahí está. Cabrón. Venía por mí, cuidado, cuidado. Oh. Joder, con el botiquín, tío. Vale, vale. Joder, con el botiquín, con el inventario, tío. Vamos. Madre mía. Subiendo. Tengo muy malos recuerdos de los elevadores en este juego. Yo tengo peores recuerdos de las entradas de oxígeno. Verás. ¿Qué? Un obstáculo. Le da algo, seguro. Seguro que algo la tumba. ¿No? No. Se escapa. Se larga. Sí, se larga. Sin nosotros. Están despegando. Si no nos damos prisa, no va a quedar ninguna. Ve hacia ellas. ¡Vamos! Vale. Vamos para allá, tío. No hay tiempo. No hay contrarreloj, así que. No hay. Me gusta motivar. Prisa. ¡Vamos! ¿Te acuerdas en el juego cuando se cogen a Ellie, tío? En la última parte del juego nos la pasamos en... Joder, qué susto, pesado, tío. Pesado. Nos la pasamos folladísimos, tío. Sí, yo corriendo, sí. Y tú, ¡Jaya, Jaya, espera que te dejas cosas! ¡Que está muerta! Mierda. Pues entonces te quedarás atrás. ¿Qué cojones es eso, Yeti, tío? He visto un puto Yeti. Eran no. Dos. No veo nada. Vete hacia atrás. Donde no te dé el viento. Estos son más grandes que los de antes, ¿eh? Sí, sí. No sé dónde está el otro. ¡Oh! Ahí está. Creo que aquí detrás hay uno. Lo sabía. Hijo de... Joder.
por la espalda en este juego. Sí, sí. No, venga. Bueno. Ahí va a la izquierda. ¿Ha muerto? ¿Ha pedido el botiquín? No, 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 debe estar por ahí, A no ser que le hayas disparado y yo no me haya enterado. Qué raro. No lo veo, pero mira, aquí hay una escalera de pienso usar. Venga, que el viento trae unos gritos que no me gustan nada. Y siguen yéndose nada, ¿ves? Pues entonces, ¡eh! ¿Hemos subido? Sí, hemos subido. Mientras la cinemática estaba... Vale, vale. ¡Mierda! ¡Ahí va otra más! ¡Nos vamos a quedar aislados aquí! Estaba más cerca. Igual hay más por aquí. ¡Nos vamos a quedar en el planeta! Joder, me da dolor hasta de cabeza hasta a mí, tío. ¿Me oye alguien? Mi copiloto acaba de lanzarse al motor y ha parado la turbina. ¿What? Todos están volviendo locos. Veo más naves despegando. ¿Por qué no responden? ¡No! Si alguien me oye, gracias. Estamos en el tejado del depósito de vehículos del patio del centro de mando. Ok. Gracias. Es que si, todo lo que me ahorréis de munición, mejor. Joder, déjame arreglar esto, tío. ¿Tienes llave de torsión? Porque siempre que entramos en un banco de estos está un tío de... ¡Se aproxima! Para darle... Joder... ambiente, nen. Cansino. Voy a dejar las cosas yo también. Y voy a mirar a ver si tengo algo de sobra. Vamos, porque... vaya tela, tío. A ver si esto voy a soltar. Vender, no. Mover objeto. Esto también. A ver, me habéis dicho en accesorio 1 tengo refuerzo médico. En herramienta superior tengo núcleo de plasma. Y sí, en la inferior el Tesla. No me refiero al accesorio, me refiero a lo que es la herramienta y el arma, ¿sabes? Sí, por eso la herramienta te digo, y el adaptador. Tengo la herramienta superior, el núcleo de plasma, y en la herramienta inferior el núcleo de Tesla. Sí. Dar la vuelta, ¿no? Vale. Creo, no sé, si tiene la sopladora arriba, ponla abajo. Porque es lo más... vaya tela. Núcleo de plasma. Vale. Yo creo que tengo llave de torsión 6. Y se pone el núcleo de Tesla cortante. Vale. Acción, ok, pues estoy abriendo aquí un almacén en alfa. Vale, vale. Voy ahora. Vamos, bueno, Nico. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutitos, vale. Vamos. Está un pelo esto, pero... aquí hay más. Todo lo que sea... no, tío. El núcleo me hace golpe hacia... golpe al suelo, ¿eh? Golpea el suelo con el arma. Pero eso es porque... cuidado. ¡Me estás liando, Illo! No, no, a ver si es que le has puesto un adaptador diferente. Porque una cosa es el núcleo y la otra el adaptador. A ver. Es que el adaptador... a ver, el núcleo es lo que le da energía al arma, ¿vale? Ya puede ser munición, puede ser de calor, de plasma, etcétera. A ver, he puesto en herramienta inferior... el adaptador inferior... es lo que canaliza la energía. Adaptador de herramienta inferior. Sí. Toro de difracción. No, toro de difracción no es. Toro de difracción es el de... es tienes el que poner adaptador, vale, predeterminado. Vale, vale. Ah, ok. Núcleo de plasma y adaptador, vale, predeterminado, vale, abajo. Vale. Y arriba ya te pones lo que sea que tienes. El núcleo de Tesla, adaptador predeterminado, núcleo de plasma, adaptador predeterminado. Vale, vale, vale. Exactamente. ¿Y arriba qué tienes que refuerza en accesorio 1? No tengo ninguno. Pues ponte un accesorio ahí. Ponte refuerzo de munición, por ejemplo. Sí, sí, sí. Toro de difracción... no, no, arriba tenía lo del botiquín. Ah, vale, vale. Ah, toro de difracción, a ver cuál era este. Tiene buena pinta. Toro de difracción es el que mete al suelo, creo. No, ah, no, pero al estar arriba creo que hace otra cosa. Sí, pero creo que tira algo que cae al suelo, es que... toro siempre es algo del suelo, tío. Vale, vale, es que era eso, tenía ese puesto y claro. Vale. Perfecto. Está bien saber que no somos los únicos que se están volviendo locos. El depósito de vehículos está fuera. La nave podría seguir aquí. Más nos vale. Ok. Wow. Ok. Hemos pasado. Ahí está la nave. Vale. Ese es el que el tío se ha caído el motor, ¿no? Bueno, caído.
Se ha tirado el motor. No, otra vez no, nen. Este juego es que estamos matando a los buenos, tío. Seguro. Estamos aquí como locos. Hay infecciones en todos lados, tú. Cago en la. Cuidado. ¡Hostia! ¡Ah! Vale, me lo has quitado tú. Al final. Oh, sí. Dios. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando nos larguemos de aquí, ¿crees que esta nave volará? Parece que los uniólogos estaban repostando. Busquemos el interruptor del combustible. Los uniólogos. Ah, mira, aquí está la cuesta. Sí. Ah, mira, he dicho lo del combustible. Ah, le tienes que dar tú al otro, nen. ¿Al otro qué? Al otro botón, me. Voy. Ah, vale, es el rollo. Ok. Vamos allá. ¡Eh, no! ¡Wow! No, no. Eran fantasmas, tío. ¿Se ha abierto? Está funcionando ya. Bien. Vale. Sí, ya hay que subir, tío. Ok. Escalerita y para arriba. Oh. Joder. No está ni la escalera, joder. Perdón por los giros raros, pero ya sabéis que me gusta jugar con sensibilidad alta. Y un bebé de esos. ¡Estás quieto, coño! ¡Bebé de mierda! A ver. Vamos. No, te espero, tío. ¡Esto es un infierno, tío! Mientras sientas las piernas. Verás. Oh, no. Aquí, solo está un poco. ¡Oh, no! ¿Oh, no qué? A este trasto no le va el ultrasalto. Solo tiene impulso. ¿Estamos atrapados? No, solo en este sistema estelar. Podemos. Tú no mires a que ver qué hay dentro, ¿no? Quédate mirando como... algo que nos pueda servir. Isaac, arregla la nave. Volveremos a casa. Tranquilo. ¿Tranquilo? No sé si estoy vivo o muerto. Estoy tranquilo. Y aquí termina el primer episodio de la DLC de Awaken. Espero que os haya gustado. Pulgar arriba. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós.